Él está trabajando para ti, por ti y tu familia. Él no se olvida de ti, te pone adelante. No te va a faltar nada porque para Él primero va tú. Primero tu familia, primero tu futuro, primero tú. Presidencia de la República Dominicana. Invitado en esta tarde, el licenciado Melvin Sena, director del portal de noticias digital más importante de la provincia de Santo Domingo. Es un afamado periodista, aguerrido periodista de aquí de la zona oriental que tiene incidencia en el país entero y en el mundo con ese portal. Ahí estuvimos viendo, Melvin, una recopilación de las noticias que están hoy en tu portal Hackeando el Sistema. Bienvenido. Gracias, Aide Moro. Yo estoy muy complacido de la invitación que me has hecho aquí a tu programa. Que confieso que soy fanático tuyo. Me gusta tu forma de ser periodismo. Es muy similar ese lenguaje crudo y directo que manejamos nosotros. Lo manejas tú también y por eso nos identificamos con el tipo de comunicación que tú haces. Una comunicación, básicamente, que le llegue a la gente, porque se usa una finura y una terminología que la gente del barrio muchas veces no la comprende, Melvin. Yo soy fanático de un escritor argentino que se llama Jorge Bucay, que él dice que mientras más simple, mayor nivel de aceptación tiene lo que dices. Por eso es que nosotros tratamos de hackeando el sistema, de tener un lenguaje llano, con palabras que la persona pueda comprender y siempre tratando de edificar a las personas de con el menos maquillaje posible. El menos directo, porque si te das cuenta, los artículos de nosotros no son duran en promedio 1 y 2 minutos de lectura, que son muy cortos, es un resumen que hacemos de las noticias y intentamos llevar la idea precisa y concisa de la información para que la gente entienda lo que está sucediendo de una manera objetiva. Yo considero que hackeando el sistema es
el único medio de la República Dominicana con un punto divergente a lo que se dice en la palestra pública. Dijiste también internacional, debo mencionar que nosotros tenemos análisisglobal.com, ¿sí?, que es nuestra plataforma para los asuntos internacionales. La estamos trabajando de la mano de Heriberto, que es nuestro colega. Y mira ahí la plataforma, hackeandoelsistema.net. Y también próximamente vamos a lanzar la firma Hackeando el Sistema, Law Firm, que es una firma de abogados para atender a personas de bajos recursos. Ya tenemos el apoyo de varios abogados de aquí del municipio de Santo Domingo Este, que están dispuestos a colaborar con la causa. Ya comprobaron y ya en estos días estaremos haciendo ese lanzamiento. ¿Te graduaste de periodismo? Estamos en término en la UAPA. ¿En la UAPA? Sí. Universidad para adultos. Universidad para adultos. Ya de término. Pero previamente yo había estudiado Derecho también en Puerto Rico. Por razones diversas no pude terminar, entonces ya retorné los estudios y ya estamos en término en la UAPA. ¿Cómo nace Hackeando el Sistema? Por la censura. La censura, yo participaba en otros medios con mis escritos en el mismo estilo, directo, sencillo. No tengo por qué acomodar a ningún político, porque para mí los políticos me dan par de dos, que es el número de los muertos. Entonces, a mí ninguno ni me va ni me viene, yo tenía mi estilo así directo. Entonces, varias personas intentaron censurarme, acondicionar lo que yo pensaba para cómo decirlo. Y yo dije, bueno, ya que me quieren censurar en todas partes, y de hecho sentí cierta discriminación en algunos medios por mi forma directa, porque yo tengo tatuajes, porque yo uso barba, porque yo tengo amigos que son de la alta, pero también tengo amigos que son de la baja, y me sigo con todos, pues intentaron censurarme, y yo dije, bueno, para evitar la censura, lo que tenemos que hacer es sacar nuestro propio portal. Y de hecho, en mi portal escriben muchísimas personas, y a ninguno se le ha puesto ninguna censura, porque si Hackeando el Sistema nació de un intento de censura hacia mí, yo no le pudiera poner censura a nadie. Así que todo el que tenga que desee expresarse tiene la puerta abierta. Director ejecutivo de hackeandoelsistema.net. Sí. En noviembre de 2020 nació Hackeando. Noviembre de 2020, vamos para dos años ya. También eras miembro, eras panelista de Nuevos Tiempos. Sí, de nuestro hermano Vladimir Enrique, que me dio la oportunidad también de aprender ahí junto a él. Él también tiene el proyecto Políticas Nuevas, que también hemos colaborado con él en ese proyecto. Un tremendo comunicador. Mira, ese fue el último, la última publicación que realizó tu página. Angeli Moreno acaba de ser víctima de su propio discurso. Pero no es solamente Angeli. Aquí, ¿quién es Angeli Moreno? Angeli es una politóloga, supuestamente, que ella tiene, ella se hizo famosa por la Marcha Verde, las manifestaciones que se hacían en la Plaza de la Bandera, pero la postura que ella tenía en aquel entonces han sido muy cuestionadas con la postura que tiene hoy. Resultamente esa misma publicación que acabas de señalar, decía que Danilo Medina no podía ser ignorante a lo que hacían sus hermanos, pero hoy publicó ella que Macarrulla no tiene por qué pagar lo que hagan sus hijos. Entonces, o somos mansos o cimarrones, ¿cómo es la cosa? También vamos a ahondar más en ese detalle un poco más adelante. También eras miembro panelista de Agenda Oriental. De nuestro hermano José Paulino, sí, también nos dio la oportunidad. José Paulino fue el primero que me hizo el llamado. Yo hacía un live en tiempo de pandemia, que se metían 400, 500 personas, yo hablando, comentando como lo que yo entendía. Y José Paulino dijo, mira, que si tú quieres participar. Y ahí fue que me introdujo a los medios locales. Ya después de ahí, pues sí salí. También hacía columna en la misma Agenda Oriental, era columnista. Supervisor de KM2 Solutions. ¿Qué es eso? Esa es una compañía que se dedica al cobro de préstamos en los Estados Unidos. Yo era control de calidad y supervisor. Soy experto en gestión de cobro de diversas áreas. Soporte técnico de Alórica. Eso son, también fuimos soporte técnico para la firma de Samsung. Nosotros somos programamos el sistema de Smart de las televisiones Samsung. Tú sabes, Melvin, en esta semana salió publicado en la prensa nacional un estudio de Reuters, una agencia francesa, que dice que la juventud, dentro de esa juventud mundial, vamos a incluir la juventud dominicana, no se interesa por leer noticias, no se interesa por leer noticias, no se interesa por
por qué hacen los políticos con el presupuesto, qué hacen los políticos para ganar una elección, qué se robó, qué o qué no se robó, que prácticamente la mitad de la juventud no lee un periódico ni ve un noticiario. Por eso, la importancia de un estilo diferente de hacer noticias a través de las redes sociales, que es el medio universal, que todos tienen un celular. ¿Cómo hacer llegar la noticia a esa juventud? Bueno, Hackeando el Sistema tiene en promedio, si no mal recuerdo, de 18 a 35 años, 65% de los visitantes, según las bases de Google. Y el estilo que nosotros tenemos es ese mismo estilo juvenil, que yo no estando maquillando, tenemos un problema de lectura en nuestro país y la gente no invierte mucho tiempo en leer. Por eso es que tratamos de resumir la noticia. Los primeros pasos. Resumir la noticia en el núcleo y dársela de una forma llamativa. No, si te das cuenta, las portadas de nosotros son muy llamativas, tienen colores que le gustan a la gente y psicológicamente son colores que llaman mucho la atención. Entonces, tratamos de darle también los videos, porque muchos de los artículos que yo escribo luego los convierto en video para mi programa